En las últimas horas falleció en Bogotá el exministro de Trabajo durante el gobierno de Julio César Turbay, Rodrigo Marín Bernal. Rodrigo Marín Bernal también ocupó la cartera de Desarrollo en la presidencia de Belisario Betancur y de Transporte en el mandato de Ernesto Samper. A continuación, otros hechos que hoy también son noticia en Hora 13 Noticias. La Junta Metropolitana del Valle de Aburrá determinó que a partir del 1 de enero sube en 100 pesos el tiquete para el sistema de transporte integrado. Los pasajes comprados en 2014 se podrán utilizar hasta el 31 de enero. Bajo medida de detención domiciliaria fue dejada la diputada Ángela María Cano, mientras se investigan los hechos en los que al parecer habría estafado a 240 personas de estratos 1 y 2 del municipio de Itagüí con un plan de vivienda. Capturan a habitante de Buenos Aires con dos granadas, una de fragmentación y la otra de aturdimiento. La persona fue judicializada por porte ilegal de armas. 19 policías fueron enviados a la cárcel luego de que se comprobara su complicidad con las bandas delincuenciales en el centro de Medellín que se dedicaban al expendio de drogas.